Elvira, ¿puedes platicarnos cómo fue que decidiste pues esta forma de emprendimiento de vender gel antibacterial? Sí, bueno, es que mi esposo se quedó sin trabajo, lo despidieron y resultó que coincidió con la situación que se está viviendo ahorita. Y vimos, como nos dedicábamos antes a vender productos de limpieza, entonces vimos la escasez que había del gel antibacterial y decidimos empezar a hacerlo. ¿Cómo han visto ahorita la demanda de gel antibacterial? Sí se ha vendido, o sea, no así pánico ni nada, ¿no? Pero sí se ha estado vendiendo, a pasitos se ha estado Ya vendiendo. lo veo. ¿Y su esposo de qué trabajaba? Me dice que de... Él era ingeniero y trabajaba en una empresa. Ya lo veo. Y ahorita pues decidió... ¿Cuánto tiempo tiene que puso? Tenemos apenas una semana. Una semana, ya lo veo. Y sobre pues esto del coronavirus, ¿usted cómo lo ve, señora? ¿Cuál es su opinión sobre las medidas que se está tomando ahorita las autoridades? Estamos en fase 1. ¿Usted cree Mucha que...? gente piensa que es mentira, que pues ahora sí que estamos exagerando, pero yo pienso que de algo, ahora sí que cuando el río suena es porque agua trae. Entonces tenemos que tomar las precauciones y obedecer lo que nos pide el gobierno para evitar que se haga todo esto una pandemia. Bien, ¿usted ha conocido a alguien que ya se haya aislado de su, en su casa, que permanezca bajo aislamiento o que presente algún síntoma de gripa o de enfermedad No, respiratoria? todavía no. Todavía no, ya lo veo. ¿Y los comercios de, pues aquí del bulevar, cerca de su casa, ha visto usted que cierren? ¿Cómo ha visto el comportamiento? Ahorita normal. 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 Menos gente afuera, pero sí normal. Ya lo veo, Nada señora. más salimos, compramos y nos vamos a la casa. Ya lo veo. ¿Nos puede regalar el precio del que usted está manejando de los Estoy poniendo antibacteriales? el individual a 20 pesos. El medio litro 40, el litro lo estamos dando en 70 y tenemos jabón para manos Jabón para manos. a 15 pesos. Ya, oiga, ¿y ustedes fabrican el gel o ya ustedes son Una parte lo proveedores? estamos fabricando Ya. y otra mi sobrina. Ya lo veo. Ustedes entonces se dedican a esto del gel antibacterial, Ahorita ¿verdad? sí. Ya lo veo. Pues sí, una manera de De combatir, pues, subsistir, de sí, subsistir, por supuesto. porque ahorita no le dan trabajo, no hay oportunidades de hacer nada. Si tú quieres emprender a vender comida y X, no lo vamos a poder hacer por la concentración de la gente. Entonces vamos a esperar 15 días a ver cómo se va desenvolviendo esto. Ya lo veo. ¿Puede decirnos la dirección en la que se encuentra para que las personas que la vean y se Ah, encuentran cerca puedan venir? yo estoy aquí en Paseo Tejerez 2118 y el gel que hacemos está en base en alcohol 70. Bien, y bien.